Good evening, guys, and thank you very much for joining today. I'm going to share the screen with you, just bear with me. loading está cargando ya voy. I don't know what's going on. No sé qué le está pasando a todo, pero está súper weird. Um, ahorita voy, chicos, permito. Ahí. Ahí está. Okay hoy sí. Well, gracias por acompañarnos, chicos. Eh, gracias por ser puntuales también. I really, really thank you for that. Y pues um, vamos a continuar con la sección uno, ¿verdad? Que la, la sección que hemos venido trabajando durante esta semana. And I'm going to pass the attendance first. Okay. Vamos a pasar la asistencia primero, so we can begin with it. Yeah, with the rest of the contents, ¿verdad? <clears throat> And here we have your list. Vaya. Tenemos a uh, Ada Luz Samayoa Contreras, eh, Alba Jocelyn Romero Lara. Aleita Areli García Martínez. Present. Thank you, Aleita. Eh, Amalia Beatriz Tobarte Pérez. Present. Thank you. Uh, Ana Beatriz. No. Estoy confundiendo los nombres. Permítame. Ana Gabriela Albarenga García. Present. Thank you, Ana Gabriela. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you, Andrea Carolina Rivera Salguero. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Present coach. Thank you. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Thank you, Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leiva Fuentes. Rest Daniel, them. thank you. Um, Daniel Enrique Ayala Soto. Eh, Eduardo Enrique Vázquez García. Evelyn Janeth Rivera Magaña. Here. Thank you. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Thank you. Jennifer uh, Rosana Castillo González. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present. Thank you Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Karen Marilyn Terastovar. Kevin Adiel Flores Martínez. Thank you Lorena Araceli Hernández de García. Present. Thank you María mm -hmm. Beatriz Coto de González. Present, teacher. Thank you Marlon Alexander Vázquez Salazar. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Thank you and Walter Ulises Hernández Present. Pablo. Present. Thank you very much, okay guys. Gracias. y por lo que no contestaron nos, al, al um, en la última parte de la clase volvemos a pasar a asistencia, ¿ok? So yesterday we stopped here. I think uh, eh, we were talking a little bit about subject pronouns, verdad. Estuvimos hablando también de los eh, los possessive adjectives, que son los adjetivos posesivos, verdad. Y eh, creo que también practicamos un poquito de la conversación que tenemos en pantalla. Eh, me voy a mover ahorita a lo que son ejercicios siempre relacionados con lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Eh, dentro de la, dentro de, la, de la plataforma. Ahora bien, de esta conversación, ¿ok? Lo que yo voy a agarrar son los, eh, digamos, las oraciones que me van a servir para explicar el tema que voy a explicar, ¿verdad? Que es relacionado con el present eh, simple del verbo to be. Eh, por ejemplo, acá, ¿verdad? tenemos una pregunta are you Steven carson right are you Steven carson and le dice ella, perdón, le dice David, no i'm not right he is over there okay and then um, she says during my class right kind of you know uh, uh, Como que fuese una pregunta, pero lleva el orden de una oración afirmativa, ¿verdad? Luego le dice it's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Eh, luego tenemos acá she's in our math class, right? She is in our math class. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando del verb be, ¿Verdad? Que es el, la estructura que vamos, que vamos a usar ahorita en el ejercicio que viene, ¿verdad? No solo en el ejercicio que viene, sino que lo han estado usando ustedes en los ejercicios que han estado realizando, ¿verdad? El verb be, eh, tiene tres formas. Decíamos que es am, is y are. Son tres, ¿verdad? Y también hablábamos ayer y repetíamos, ¿verdad? Lo que eran los subject pronouns que tenemos. Eh, I, you, he, she, it, etc. ¿Verdad? Entonces yo sé que cuando uso el pronoun I, yo lo voy a utilizar con am. Right? Si yo tengo, eh, bueno, es más, creo que lo vamos a hacer así, am, lo utilizamos con I, ¿verdad? Is. Is lo utilizamos con he, ¿verdad? Con she. Con it y con singular nouns. Ok. O sea, nombres singulares, ¿verdad? Y tenemos are. Are lo utilizo yo con you, con we, con they y con plural nouns, ¿ok? Now, ejemplos de singular nouns, ¿verdad? Ejemplos de singular nouns o nombres singulares, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, Mary, ¿verdad? Computer. Eh, class. Ok, veamos. Um, pencil, ok, etc. Y con plural nouns, ¿verdad? Los nombres plurales, ¿verdad? Tenemos students, por ejemplo. Students, ¿verdad? Parents, que son padres, ¿verdad? Eh, computers, pencils, glasses, etc. ¿verdad? Entonces, cuando yo uso esta forma del verbo to be are, siempre la voy a utilizar con nombres plurales, ¿verdad? O la segunda persona del singular que es you, de acuerdo. Entonces, this is just to remember, right, the use of the verb be. Aquí, si usted se fija dentro de la conversación, están eh, las tres formas: está la forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta. De acuerdo. Pero ya vamos a hablar un poquito eh, al respecto. ¿Verdad? Voy a alejar un poquito esto de acá. Se lo voy a compartir aquí en el chat para que luego usted lo revisen. ¿Ok? Ah, sí, cabal. Al final pasamos lista. ¿Ok? No se preocupen. Eh, vaya, luego voy a borrar aquí mis dibujitos para ir avanzando. Ahí está. Vaya. ¿Qué tenemos acá? We have an exercise y vamos a practicar los saludos. Okay. So it, it says choose the correct responses. Okay. Y tenemos la primera. You can raise your hand, right, if you want to participate. Levante su mano si quiere participar. Tenemos la primera que dice, dice eh, sujeto A, ¿verdad? Dice hi Daniel. The answer to this one is hello. Right, and we have two two different um, options. Tenemos hello and it's nice to meet you. Entonces vamos a elegir la oración que corresponda o que responda, ¿verdad? A la, a la al statement o a la oración que nos están presentando. What about number two, chicos? ¿Cómo nos quedaría number two? Si la la persona me dice My name is Pam Walker, okay, ¿qué le voy a responder yo? It's Williams or I'm Jake Williams. What do you think? ¿Cuál sería la respuesta que si alguien me dice me mí, ah, hi, my name is Span Worker. Dígame, Ana Gabriela. I am. Mm -hmm. Right, so... La persona se está presentando con ustedes, right? So in this case, you're going to say, "I am Jake Williams," right? Or i "Am Jake Williams." Very good. What about number three, guys? Number three. Hello, Juco. How's it going? What would be the response? ¿Cuál sería la respuesta? Fine. Thanks. Fine, thanks. Exactly, right? Si me están preguntando cómo estoy, so the answer is to, you know, say how you feel. Decir cómo te sientes, right? Then what about number four? How do you spell your last name? The first one or the second one? Primera o segunda? Second one. Ok, that's the first one, right? ¿Por qué? Porque cuando me preguntan a mí how do you spell? Tengo que deletrear letra por letra. How do you spell your last name? It's R-O-G-E-R-S Rogers, right? Number five. I'm Bill Delgado. So if Bill tells me that, ¿qué le voy a responder yo? Nice to meet you. Okay, very good. Bueno, en este caso vamos a responder it's nice to meet you, porque nice to meet you too is Es este mucho gusto, o igualmente, ¿verdad? So it's nice to meet you too. Y si yo le respondo, perdón, it's nice to meet you. Y si, y si ya vengo yo y quiero usar el mismo saludo para cerrar la conversación, le digo nice to meet you too. Encantado de conocerte también. O igualmente decimos nosotros en español, ¿verdad? So this is about greetings, ¿verdad? Acerca de los greetings. Now. Vamos a hablar ahorita un poquito ya del verb be, right? By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be, right? And as I was saying before, it's very easy. Ya van a ver que es bien fácil, okay? Entonces, tenemos acá el verb be. Y estas oraciones que ustedes ven ahí son oraciones de las conversaciones que aparecieron anteriormente, right? Eh, tenemos ahí, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. It's Miller. Right? So, as you can see, the sentences are from the conversation. Right? Las oraciones vienen de la conversación que tenemos en el, en el, en el manual, ¿verdad? Y luego me aparecen, chicos, dos preguntitas al final. Ya se fijaron. Acá. Voy a explicar estas, ¿verdad? Le dice, Are you Steven Carson? Yes, I am, or no, I am not. How are you? I'm fine. Ahora bien, hay una cosa que es bien importante aprender, ¿verdad? Desde un inicio, porque este, eso lo vamos a utilizar de aquí en adelante. Y es el hecho de que nosotros en inglés, chicos, tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Tenemos unas que se llaman eh, yes. No, questions. Y tenemos unas que se llaman information questions. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una, una y la otra? Que just yes, no question, I have two answers. Yes or not. ¿Verdad? Con la just yes, no question, yo solo busco una respuesta, es un sí o un no. Pero con la information question, I'm looking for specific information, ¿verdad? So, esta, yes. or no. And these ones, they look for details. Specific information. Oops. Specific information. Okay. Mm, ejemplo, teacher. Okay. Vamos con la Yes No question. Okay. La pregunta, ¿Are you Steven Carson? Right? Are you Steven Carson? Cuando yo le pregunto, ¿verdad? ¿Are you Stephen Carson? Eres tú, Steven Carson, yo solo estoy buscando una confirmación, ya sea un sí o un no. ¿Verdad? Eh, otra pregunta. Are you in this class? ¿verdad? ¿Está usted en esta clase? Yo voy a buscar un sí o un no. O esa va a ser, eso sería lo que yo podría esperar de respuesta. Pero, ¿qué hay de la siguiente? Con la information question. Tenemos, por ejemplo, How are you? How are you? Right? Y no estoy buscando ningún sí ni ningún no. Estoy buscando detalles o información específica. Le estoy preguntando cómo se siente, right? Otra, otra pregunta sería este uh, How old are you? ¿Cuántos años tiene? No estoy buscando un sí o un no. Estoy buscando información específica. What's your name? What's your name, right? Ah. Uh, lo mismo. I'm looking for details. How are you? Fine. How old are you? Eh, 36, right? What's your name? Marcela. Okay? Now, ¿cuál es la diferencia, chicos, entre las preguntas que tengo acá arriba y esas que tengo acá abajo? ¿Cuál sería la diferencia entre ellas dos? Eh, quizás que las primeras preguntas eh, son cerradas y las segundas son abiertas. Ok, pero en las en, en la estructura de la oración, ¿cuál cuál sería la diferencia? ¿Qué vemos ahí? Dígame, Daniel. Las son más yes or no, empiezan eh, yes con y las más informales. Como que termina en Are you... la, la oración, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ok, vaya. Sí, es cierto, en esta parte de acá arriba, ¿verdad? Comenzamos con Are. ¿Y qué es Are? Decíamos. ¿Qué es Are? ¿Qué verbo es? Es para plural. Estamos hablando de. De varias personas. No, no necesariamente. Si usted se fija ahí, ¿Are you Steven Carson? Solo le estoy preguntando a él. Y sí, are lo utilizamos para el you, que es plural, ¿verdad? Ok. La diferencia, chicos, entre estas preguntas y las que están acá abajo es que las primeras comienzan con el verbo to be y las segundas comienzan con algo que se llaman WH questions, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago preguntas, este de yes or not comienzo directamente con mi verbo, ¿verdad? O el auxiliar, pero en este caso no. En este caso es un verbo. Are you Steven Carson? Are you in this class? Is she your sister, ¿verdad? Eh, are they your students? ¿Son ellos tus estudiantes? ¿O son ellos sus estudiantes? ¿Es ella tu hermana, verdad? Eh, is he happy? Está él contento hoy, está feliz hoy, right? Si usted se fija, para todas comienzan con el verbo to be. Pero ¿qué pasa con las information questions? Las information questions no comienzan directamente con el verbo to be, sino que antes de, de, del verbo to be tenemos lo que se llaman las WH words, ¿verdad? O WH phrases. ¿Verdad? O las WH phrases. ¿Qué quiere decir eso? WH word es, por ejemplo, la, la tercera o la primera. How are you? Porque solo hay una palabra antes del verbo to be. What's your name? Lo mismo, what antes del verbo to be. Pero la segunda no. Miren, dice, how old are you? Ese how old es una frase. ¿Y, y teacher qué es una frase? Una frase es. Eh, una eh, no es una oración una frase es más de una palabra verdad eso es una frase que probablemente no tiene sentido por sí solo de acuerdo entonces ahí vamos a, a, a armar verdad la pregunta chicos una cosa nada más solo les quería decir que en mi teléfono no lo tengo aquí ok no sé si habían escrito pero eh, eh, por la tarde tengo varias clases, entonces es bien difícil que por, por estas horas yo revise el teléfono. Eh, solo oigo a lo lejos que estaba de vibrar y creo que aparezco en línea porque creo que este, está abierta la aplicación en el teléfono. Entonces cuando la dejo abierta, aparece como que estoy en línea. Pero si me están escribiendo, lo siento, no, 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 no tengo el teléfono aquí. Oye, solo escucho que de repente vibra y no sé si, si ustedes me están escribiendo. Ok, so I was saying. Eh, Cuando, ¿verdad? Tenemos más de una palabra, entonces esa es una frase, ¿verdad? Como esta, how old? Y luego el verbo to be, are you? Pero no se preocupen que ya vamos a practicar un montón estos, tranquilo, ¿verdad? Solamente estoy especificando los dos tipos de preguntas que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Y se los voy a pasar por el chat. Vaya, no se preocupen que al final voy a volver a pasar lista. oyen ¿no? para que les, les quede grabada su asistencia. Eh, vaya, luego tenemos, ¿verdad? Acá algo que se llaman contractions. Lo opuesto a las contractions, ¿verdad? Son las que se llaman full forms. ¿Ok? Vamos a borrar acá. Entonces tenemos contractions, ahí todo lo que voy digitando se lo voy copiando en el chat para que solo haga captura de pantalla por si no lo escribe o si lo escribe para que capture la pantalla y lo pueda pasar a las notas luego. Entonces, contraction is just that. Es esa, esa contracción o esa abreviatura que nosotros le damos al verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, am. Um. Am, um, solo tengo una forma de contractarlo y eso es con apostrofe am, ¿verdad? La segunda forma es um, R, ¿verdad? R tiene dos formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta de acá arriba, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Um, I'm very, I mean, I'm great today, ¿verdad? I'm great today, ¿ok? Pero con R, ¿verdad? Yo puedo decir, um, ah, no, es que esa es la afirmativa, olvídalo, estaba pensando en la forma, en la forma en la forma negativa. Es sí, solo uno. Tenemos your, ¿verdad? Para la forma afirmativa, sí tenemos uno. Para la negativa, tenemos dos, ¿verdad? Your, um, welcome, right, you're welcome. Ok. Eh, luego tenemos is, ¿verdad? Is, se convierte en apostrofías, ¿verdad? She's Jennifer, Oops, Jennifer. Miller, creo que es Jennifer así, ¿verdad? Miller. Okay? She's Jennifer Miller, okay? So tenemos three contractions. Now, what happens with the uh, with the other ones? Las que son así am, um, is, and are se llaman full forms. Full form o la forma completa sin ser contractada. Y les digo eso porque a veces hay unos ejercicios que le dice use contractions. O sea, use estas. O les dice use the full form. O sea, estas tres. Pero recuerden que ahorita estamos hablando de la forma afirmativa del verbo to be. Ok, así que don't worry. About negative in question, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, aquí tienen, ¿verdad? Esto es de la plataforma. Ahí el instructor les explica, ¿verdad? Eh, la forma para I, la forma para you, we, they, y la forma para he, she, and it. Ahora bien, yo especifico, chicos, eh, siempre los singulares y los plurales, porque es un problema que pues hay que atacar desde un principio, ya luego nos cuesta, porque cuando hablamos, ¿verdad? Y cuando empezamos a, a producir un, un poquito más en el idioma, no tomamos en cuenta el, el, el um, de qué persona estamos hablando, ¿verdad? Entonces si es singular o plural, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado desde un inicio. Aquí me quedé con nosotros, ahora voy con, el, con ustedes. This is from the platform. Estos son los ejemplos que les presentan en la plataforma, ¿ok? Y ya yo les voy a presentar también unos ejercicios para que los completemos y los pongamos en práctica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá eh, que vamos a usar esas tres formas que acabo de explicar hace un momento y. Teacher, ¿cuáles cuáles son los elementos que yo necesito en las oraciones? Necesito tres: subject, verb to be and complement, right? I am Joe. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. They are my coworkers, right? So, I'm going to use the verb to be to talk about general things, ¿verdad? Recordemos que el verbo ser o estar y la traducción va a depender del contexto en el que nosotros lo estemos usando, de acuerdo. So, preguntas hasta el momento? Questions. Questions. Y creo que vi un comentario con respecto a respuestas, chicos. No se preocupen. Eh, creo que en la mañana fue eso. O eh, no sé si fue este grupo. Con respecto a las, a, a los ejercicios, don't worry. ¿Verdad? Usted puede hacer los ejercicios cuantas veces usted quiera. Si se equivocó en una, usted lo puede volver a hacer. No hay ningún problema. ¿Verdad? Y puede, eh, eh, incluso, ¿verdad? Dejar ahí pendiente un ejercicio y seguir con el siguiente si de repente no lo pudo completar. Eh, usted puede, ¿verdad?, eh, completarlo después. Usando los marcadores, usted ya lo deja marcado, ese bookmark, para que luego, pues, usted lo pueda llenar. Así que no se preocupen, que yo sé que como es primer nivel, ¿verdad?, no están acostumbrados a, a usar el, el, la forma en la que la plataforma funciona, pero no se preocupen, ya luego... Le van a agarrar el hilo y va a ser súper, súper sencillo. Lo bueno es que ustedes tienen el control, ¿verdad? Recordemos que en mi caso yo entro a explicar los temas y a contestar todas su pregun sus preguntas, ¿verdad? Cuando usted tenga preguntas, se hacen acá en la clase para yo poderle contestar. Durante el día se me hace, se me hace difícil, ¿verdad?, poder contestar a través de un teléfono y no es lo mismo. Entonces, cuando tenga preguntas, apunte el número de ejercicio y aquí lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Sí, sí. Así que, dígame, ¿quién está hablando? Eh, Perdón. Eh, yo tenía una pregunta. Brenda, eh, dígame. Sí, en la sección two. Eh, ah, okay. En the point eh, two point one. Excelente, 2.1. point one. Bye. Perfecto. Entonces ya pasadas las y media, con mucho gusto, Brenda. Yo reviso el, el, el ejercicio, no se preocupe, aquí lo vamos a, a completar. Okay. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Así cabal, vale. hay que traer el número y ya luego lo contestamos. Let's practice with this exercise and then we move to eh, the questions, ¿verdad? En la plataforma. Vamos ahorita a contestar este ejercicio, ¿ok? So, let's go ahead and do it together. Lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Eh, la primera oración dice, David, hello Jennifer, how are you, ¿verdad? Y necesito voluntarios. ¿Verdad? Que escojan una de las dos opciones que tienen ahí, pero levanten la mano para que no hablen unos al mismo tiempo que otros, ¿verdad? So any volunteer? Okay, okay. Jocelyn. Very good, Jocelyn. Can you please help me with uh, number two, la segunda? Y luego Brenda. I'm fine. I'm fine. Okay. I am. I am. I'm fine, right? I am. Very good. What about the next one, Brenda? It's sorry, what's, what's your name? Repeat it. It's sorry, what's your name? It's sorry. Mm. Uh, I am sorry. Ah, okay. Very <laughs> good. <your> <laughs> Excellent. Okay. I'm sorry. What's your name again? Right? Very good. ¿Alguien más? Okay, Amalia, la siguiente. Creo que están mute. Okay. I see. Hayes, Hayes, Hayes he, David, David Medina. Okay, very good. In this case, eh cuando, ¿verdad? Eh Aquí tenemos, quiero ver. Tenemos a a David. David le dice, "Hello, Jennifer, how are you?" Jennifer le dice, "I'm fine, thanks." Y luego le dice, "I'm sorry, what's your name again?" preguntándole a, a la otra persona porque aquí hay tres personas en una conversación entonces eh, ellos ya se habían presentado eh, uh, Jennifer con David por eso le dice él It's David right David Medina porque ella le pregunta What's your name again ¿Cuál me dijiste que era tu nombre o cuál es tu nombre otra vez Es David verdad It's David. O sea, the name is David or it is David. Or that David Medina. What about the next one, Ann Angel? Thank you, Amalia. Thanks, right, David. This is Sarah Connor. Mm -hmm. That's right, David. This is Sarah Connor. Very good. What about the next one? Volunteer for the next one, Ana Gabriela. No se le escucha. Ana Gabriela. She's. Ok, she's, right? Or she is, very good. She is in our math class, right? Hi, Sara. Siguiente. Next. Ok. Amalia había levantado la mano, perdón. Está en mute. Ok. Y luego Walter. Uh -huh. hey, it's nice to meet you. Okay, very good. It's nice to meet you. Excellent, uh, Walter. Hi, David. I think you're in my English class. Correct. Excellent. Right. I think you're in my English class too. Right. Very good. And the last one, la última, all right, right, yes, okay, Daniel. Hey, all right, yes, yeah. yes, I am, right, okay, very good, así que I need three volunteers to read the conversation, right, three volunteers, necesito un David, una Jennifer, y necesitamos también a no, quiero oh. ver. A Sara, ¿verdad? So, Amalia, ayúdenme con Jennifer, Angel, ayúdenme con eh, David y Brenda, ayúdenme con Sara, ¿ok? Comenzamos, eh, Angel. Hello, Jennifer, how are you? I am, fine, thanks. I Angie? am sorry, what's your name again? is David Medina. That's right, David is, is Sarah Connor Chase is in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in English class too. Who are you? <laughs> oh. uh, <laughs> Go <laughs> ahead, <laughs> Brenda. <laughs> <laughs> Hi, David. I think you're in my English class, too. All oh, right. Yes, I am. Okay. Thank you, guys. Very good. Excellent. Right. So, remember the question, right? What's your name again? What's your name again? Como son dos vocales, unimos ayer sonido. What's your name again? What's your name again? Right? ¿Ok? Acordémonos lo que les expliqué al principio, ¿verdad? Que cuando a veces tenemos sonidos de consonante, los podemos unir, perdón, sonidos de vocal eh, y consonantes, ¿verdad? Al final consonante y luego viene una vocal, podemos unir esos sonidos para que se nos escuche, ¿verdad? Eh, más fluido. Good job. Now, vamos a irnos a la plataforma y vamos a ir al ejercicio que nos comentaba, por el que nos preguntaba su compañera, que es el ejercicio 2.1, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos aquí, ¿verdad? We're here, okay. Y ya vamos pasando por el knowledge check, ¿verdad? Y lo último son los numbers, que ya ayer, pues, vimos un ejercicio con el que habían tenido dificultad, ¿verdad? And the next section, it's section 2. Vamos a irnos al 2.1. Está cargando. Give me one moment. Oh, this one. Ah, two point ten. Perdon, yo dijite two point yeah. one. Thank you. Okay, it says instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answer. Okay. So here we have the different pictures. Okay, very good. And you have to listen. It says, uh, "Listen and check your answer." Right? So you have it here. So let me just double this. I can't, so I can see it here too. Vaya. In qué parte tuvo el, el inconveniente? Number mm, six. I don't know six. Bye. Number six is uh, ah the cell phone. Okay. 2.10 número 6. Ok, en número 6 we have the cell phone. Sí, está un poco, un poco, eh, un poco rara la, la respuesta, porque eh, lo toma como que está enfrente, Brenda. Ok. Entonces, sí. ajá. You oh, can use this adiós. one. Entendido. Ajá, lo escribí así, pero me salía mal. Ah. In front of. Ajá. Y... No, yo lo escribía siempre me salió mal. ok, se lo voy a copiar si gusta okay. aquí en el chat y lo intenta y me dice si le deja pasar. Hay varias opciones, está esa o puede ser esta también. Este, también puede iniciar con mayúsculas si usted quiere o lo puede dejar todo con con, con mayúsculas también, ¿verdad? Cualquiera de esas opciones tendría que tomarla. ¿Okay? Eh, Amalia tenía pregunta. Disculpe. Ahí está, miren. En front of the address book. Tenía pregunta, Amalia, perdón que le vi que le... Eh, no, no. Ah, ok. Perdón. Y miren si ustedes se fijan también, chicos, cuando ya empiezan a trabajar, si se van a progreso, ahí les va a empezar a, a, a marcar. La cosa es que les marque hasta acá. Así pasa de si llega a 80 o si pasa de 80, entonces están bien. No hay ningún problema y van pasando pues su, eh, sus ejercicios y sus notas. Pueden hacerlo todas las veces que sea necesario. No se preocupen. Oh my goodness. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengamos en la plataforma algún ejercicio con el que hayamos tenido dificultad o todo bien hasta el momento? Bye. Y si no. Tengo una pregunta. Ah, dígame. ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Es it Ana Gabriela? Sí. Okay, dígame. Este en la 2.12 aparece un video, pero a I mí mean, me parece que lo descarga y lo descargo y no 2. no me 2. conecta. Uh -huh. 2.12. ok, veamos. Veamos. 2.12. Knowledge check, where are Kate's things? No solo es un audio. Ajá, pero no, me, no, me, no, me, no se me descarga. Ok, vamos a ver. Y me aparece en foto después cuando le doy descarga. ¿Dónde están, mis ¿Están en la table? No. Ah, pues entonces quizás es o el. Eh, puede ser el buscador que está utilizando o tal vez si sí mejor lo hace en la computadora o lo hizo en la computadora. No, del celular. Ah, ok. Sí, chicos, ahí sí, lo siento, pero eh, yo nunca he abierto la plataforma en el celular. Eh, siempre la abro en la plataforma, pero no sé si eh, habrá alguna dificultad de hacerlo en el teléfono. No creo, porque la verdad es que la mayoría que yo sepa lo hace en el teléfono. Eh, sí, tal vez este si no lo puede escuchar, tendríamos que abrirlo en, en, en una computadora, ¿verdad? Porque él tendría que dejarlo. Tendría que dejarle escuchar el audio. Oh, here they are. Y también está la otra opción, como usted dijo, este eh, Gaby, que usted le da clic aquí. Y tendría que abrirle una pestaña nueva en donde aparece el audio y si usted quiere lo puede descargar. Le da clic aquí. ¿Verdad? Y ya le dice que si sí lo quiere descargar. ¿Verdad? Entonces podríamos intentar así, ¿verdad? Ya sea en, en, en este. Aunque así como le están diciendo ahorita en el chat, como le dice Angel, si usted lo detiene y luego lo quiere reproducir, ahí es donde da problema. My purse. Ahorita no está dando problema, pero si es así, solo déle clic otra vez aquí a Refresh, ¿verdad? O refrescar y tendría que volvérselo a cargar y puede volverlo a, a, a puede volverle a darle, a darle play para ver si le deja escuchar de nuevo. Puede intentar eso. Uh -huh. Gracias. Vaya, ya saben. Alguien más que tenga preguntas, chicos. Questions about the platform. No. Vaya. Recuerden que también pueden avanzar todo lo que quieran. No hay, no hay restricción para eso, Okay. Vaya. Let's continue with the next exercise, right? It says complete the conversations, then practicing groups, right? Uh, here we have the first one, right, we have um, questions, ya tenemos un poquito más de preguntas, ¿de acuerdo? Eh, uh, que lo siento María Beatriz, ojalá que, pues, si no, no se preocupe, ahí quede el video, ¿verdad?, voy a contestar vaya fíjense el problema de a veces de escribir mensajes o muchos mensajes durante la clase es que si yo les contesto entonces eh, ya no ya perdemos la secuencia verdad pero aquí por ejemplo a ella le contesto porque imagínense, este no me escucha verdad y, y yo no le escribo entonces ella no va a saber que yo ya sé el, el que está teniendo inconvenientes verdad Que permítanme. Mm, okay Hay tormenta, dicen. Bueno, que lo siento. Y sí, ojalá que eso no nos vaya a afectar, ¿verdad? Porque ya empezaron las tormentas y se va la luz, ¿verdad? Se reinicia el router, se pierde conexión, etcétera. Now let's continue with the exercise. Vamos a continuar con este ejercicio y ojalá pues que los chicos se puedan conectar al final. Eh, tenemos a Nicole, eh, David y Stephen, ¿verdad? Y vamos a completarlo siempre con el verbo to be. Okay. Le dice, "Excuse me, are you Stephen Carson?". -t? Bueno, aquí ya vamos utilizando un poquito acerca de la forma negativa. ¿Verdad? Y la forma negativa es bien simple, ¿verdad? Era cuando yo les estaba explicando esto de las contractions. Por ejemplo, la primera sería I'm not, ¿verdad? No soy o no estoy. No, esa es la única forma para contractarla. Es, perdón, es una apostrofe M y not, ¿verdad? Esa es la única forma de contractar. Luego tengo la segunda que es is not, ¿verdad? Y esa tiene ya sea isn't, ¿verdad? O usted puede contractar el verbo to be y luego escribir not, ¿verdad? Pero esta quizás es la más común. Luego tenemos, luego tenemos are not. Are not. Um, creo que se activó un micrófono. Luego tenemos um, no, are not, ¿verdad? Y lo podemos contractar como aren't, ¿verdad? O puede contractar el verbo to be y luego agregar not, ¿verdad? Cualquiera de las dos se puede como en la anterior. Entonces, esta va a ser la forma negativa. Y los elementos que necesito van a ser los mismos, ¿verdad? Van a ser subject plus verb plus complement. Ok. Subject plus verb plus complement. Sujeto, verbo, complemento. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo nos aparecen las respuestas acá. So, excuse me, are you Stephen Carson? ¿Cuál sería la respuesta acá, chicos? No, I'm not. No, I'm not. Very good, right? No, I'm not. Luego continuamos. ¿Cuál sería la forma del verbo to be que yo necesito en esta porción? Is. Verbo to be, ¿verdad? My sería el, pos el adjetivo posesivo. Muy bien. ¿Verdad? Porque digo, my name is David or David Medina. Vaya. Y luego decimos Stephen. Stephen what? Steven? Steven is over there. Is over there, right? Oh, sorry, le dice Nicole. ¿Y cómo hacíamos la pregunta? Esta es una yes, no question. O sea, comenzamos con el verbo to be. ¿Cuál sería la forma del verbo to be que necesito? Uh, are, are, uh are. -huh. Are you Steven Carson? Y le dice yes. ¿Y cómo le responde yes? I am. I am. I am. Very good. Luego Nicole dice Hi. Y se presenta. ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para presentarme? I am, I am. I am very good. I am Nicole Johnson. Y Steven says, Oh, y le hace una pregunta. O sea que eh, podríamos conversar con el verbo to be. Pero si seguimos el ejemplo que tenemos en la conversación anterior, eso es diferente. ¿Por qué? Porque es, es una como que fuera una tag question. Teacher, que es una tad question, es cuando agregamos una colita al final de la pregunta. ¿Se han fijado que nosotros en español decimos, ese, tú estás en mi clase de matemática, verdad? Ese verdad es lo que ustedes ven allí con right, ¿verdad? Entonces, eh, en, si tomamos en cuenta la conversación del manual, ¿cómo, cómo expresaríamos aquí eso, eso que está diciendo él? Bueno, es una You're. aseveración. Muy bien. You're exactly, porque está aseverando y está preguntando, ¿verdad? You're in my math class, right? Y le dice ella, yes, I, I am. Yes, I am. Very good. Luego Steven le dice ¿eh? que es un placer conocerla. ¿Cómo iniciamos esa frase? It's nice to meet. It's nice to meet you, right? ¿Les parece familiar la conversación, chicos? Esa <laughs> conversación es uno de los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Así que that's the way you are going to use the verb to be, ¿ok? Así que hay preguntas hasta el momento, chicos. Preguntas. Amalia tiene pregunta. Está en mute. Steven. En la, en la plataforma, cuando contesté, me salió mala y, la, y esa respuesta puse. Ah, no, pero, pero lo pudo resolver. Sí, mm -hmm. lo único que me salió con crucita, con un cheque rojo. Mm -hmm. Sí, a veces pasa de que no tiene la, las mismas respuestas. That's right. Pero, pero si ya se lo tomó como correcto, no, no hay ningún problema. Y está, me está hablando de cuál oración, perdón. Eh, Steven, it's nice to meet you. Ah, no, Tiene pero poner... Iris, ajá, en la plataforma es Iris. Aquí estoy usando solo contractions, ajá, aquí. No solo oh. contractions, pero estoy usando contractions, ajá. Entonces, ahí en la plataforma a veces sucede de que solo está registrada una sola respuesta. Por ejemplo, a veces hay registradas varias, ¿verdad? Como pensando en las posibilidades que ustedes podrían ingresar. Pero en esta de acá, ¿verdad? es eh, la plataforma solo se la aceptaba como full form o sea la forma completa y aquí mm. estoy usando la contracción de contraction okay okay thank you you're welcome alguien más subió otra mano aquí i don't remember who the person was alguien más que tenga pregunta no okay very good let's continue entonces now This is about the verb be, right? Vamos a seguir completando y practicando para que, eh, pues, ya al momento de terminarlo en la plataforma ya no nos dé problema. Eh, let me see. Okay. Sí, tenemos bastantes ejercicios para hacer, así que don't worry. Vamos a practicar bastante hoy. Eh, luego tenemos acá Complete the Conversations, verdad? Tenemos nuevamente las tres formas am. Are es, las contractions que tenemos, ¿verdad? Entonces, la vamos a hacer solo estas preguntas y, y luego las vamos a poner en práctica, ¿verdad? Tenemos acá, what's your name? So I'm going to use am, is, or are? ¿Qué piensan, chicos? Is. It's. It's Tomiko Mita. Uncle. Um. Okay, very good. Am um, Tomiko Mita, right? And then the next one, I see. Yo creo que se me estaba contestando, ¿verdad? La siguiente. Okay, it's, right? It's nice to meet you, Tomiko, right? Then conversation 2. Hello. Um. Um, right, I'm Josh Evans. I am. Very good. I am, right? I am in your English class, right? Yes, and you are are, right? In my math class too. Number 3. What is what is? Ya le di la respuesta. What's? Le dije yo, no. It's what is or what's his name. Very good. The next one is a contraction. ¿Cómo vamos a decir ahí? It's. It's. Very good. Stephen. Healed. Okay. He. Here. Yeah. I'm sorry, he. No escuché la respuesta, perdón. is. is. Is okay in our English class, and then I say you, you are, are. are, you're or you are, right? So you're right, very good. Now it says complete the conversation, and you're going to use the words in the box, okay? We have um, are he's, am, I'm not, is, it's you and you're. So we can use all of them once. Solo se pueden usar una vez. Okay? Así que I'm going to give you um, three minutes. Okay. Two or three minutes for you to complete it. Solo apunte en un papel las respuestas. No, no apunte todo el ejercicio porque puede tomar captura de pantalla. Pero puede apuntar solo las respuestas en un papelito para cuando las revisemos. So you have three minutes and let me know when you finish, okay? Listo. Excellent. Thank you very much. Okay. Yes, very good. Let's go ahead and read the exercises, right? And we're going to, um, do it with. Uh, Vámonos uno por uno, ok? Sentence, you know, by sentence. Volunteer for number one. Volunteer. Are okay. you? Ok, are you? Vamos a ver. Correct. Are you James Lawson? Very good. Y luego la siguiente, ¿quién nos ayuda? No, I am not. No, I am not. Very good. Okay. What about the next one? Siguiente. He's. Escuché it's or his, perdón. Is his. Pero who? He's. ¿Quién está? Jocelyn. Mm, Jocelyn? Porque están preguntando por James. ¿Verdad? Entonces le dice Kevin, no I'm not. Él está ahí, digo, right? He is or he's, right? He's over there. Ahí vayan calificándose, ¿verdad? Vayan revisando que vayan teniendo las respuestas correctas. What about the next ones, Oh. I am. Ah, muy bien. Ok. I am or am. Very good. Oh, I am sorry, or I'm sorry, right? Muy bien. Y luego Debra says, Excuse me, right? ¿Qué you, tenemos ahí? Are you? Mm -hmm. Are you James Lawson? Yes. I am. I am. Very good. Am. Y luego le dice, Hi James, my name is. Is, right, Deborah Marks? Oh. Yes, is. Is. No, it's not is. You are. Ah, muy bien. You're. Por ahí escuché la respuesta. You're in my English class, ok? That's right. Y la famosa frase. It's nice to meet you, right? It's nice to meet you. So good job, guys. And estos son algunos ejercicios que vamos a hacer con respecto al verbo to be, ¿verdad? Y mañana, pues vamos a hablar un poquito más acerca de ya la forma negativa y la forma eh, eh, de pregunta. ¿Verdad? Porque ahorita estamos trabajando las formas eh, de afirmativas. Ahí solamente hay una, una negativa. Y luego vamos a trabajar lo que son las preguntas el día de mañana. Solo voy a dejar aquí anotado a dónde nos quedamos. Give me one moment. Y nosotros somos de 8 a 9. Dígame, Ana Gabriela. Este, mañana se revisaría la sección 1 y la sección 2. ¿Perdón? Que sí, si mañana se revi lo revisaría en la sección 1 y en la sección 2. Sí, sí, así es. Es correcto, ajá. Gabriela. Ajá. Eh, hay una, siempre hay una persona encargada de ustedes dentro de, el, dentro de cada grupo que se crea. Entonces hay una persona que va a estar pendiente del trabajo que ustedes están haciendo, van a estar revisando que estén completando los ejercicios. Y el objetivo es de que cada jueves usted complete la, lo que corresponde a la semana de trabajo. La sección 2 es bien cortita, por eso la, la vemos el día de mañana, ¿verdad?, pero de ahí sí, lo demás, procuren tenerlo listo para que cuando entren a revisar, ustedes ya tengan el 80% ganado de la primera sección. Uh -huh. Voy a eh, pasar lista rapidito, solo los que no me contestaron, y pues ahí vamos a ir finalizando. Veamos. Ada Luz Samayoa Contreras. Present. Thank you. Eh, Alba Jocelyn Romero Lara. Present. Thank you. Eh, Andrea Carolina Rivas Salguero. Andrea Carolina. Eh, luego tenemos Carlos Eduardo Martínez Rubio. Presente. Thank you. Oh. Daniel Enrique Ayala Soto. Presente. Thank you. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. Okay, no vino. Eh, Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Thank you. José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo. No vino. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Thank you very much. Karen Marilyn Deras Tobar. Your teacher. Thank you. Eh, Marlon Alexander Vázquez Salazar. Marlon Vázquez, Alexander, no vino. Eh, quiero ver quién puso algo aquí. Andrea Carolina. Andrea Carolina. No le sirve su micrófono, Andrea. Para dejar aquí la nota. ¿Me escucha, Andrea? Hola. Andrea, dígame, Amalia. ¿No se escucha? No, estaba desactivándolo. Ah, vaya, ok, no hay problema. Vaya Pero chicos. No. no, no se preocupe. Thank you very much for joining, ¿verdad? Gracias por unirse a la clase el día de hoy. Mañana vamos a continuar y vamos a terminar eh, lo que nos hace falta de la sección 2, Ya vieron que es bien cortito, ¿verdad? Este traten de finalizar todos sus ejercicios y si de repente tienen preguntas, anoten el ejercicio y aquí con mucho gusto, pues yo les voy a ayudar. Así que thank you very much for joining, guys. Have a good night and let's meet tomorrow, okay? Bye, bye bye. 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 guys. Bye. Good night. Good night.